Bienvenidas y bienvenidos. Nos encontramos en un nuevo InfoClaxo. Nos encontramos en la edición número 130, número redondo, para hablar de un InfoClaxo muy especial, porque es el último InfoClaxo del año. Este miércoles 28 de diciembre de 2022. En este programa que queremos mucho como espacio y que realmente nos ha dado realmente muchísimas alegrías a lo largo de este año, con muchos materiales, con mucho contenido, con muchas de las cuestiones necesarias para poner en juego específicamente en lo que fue este 2022, el año de la conferencia de Claxo, el año de las dos asambleas, el año en el que realmente se realizaron cientos de encuentros, de eventos y específicamente en el InfoClaxo, cientos de entrevistas con académicos, académicas, integrantes de movimientos sociales, decisores de políticas públicas. Realmente fue un espacio de debate, un espacio de apertura que nos diera la posibilidad de hablar de muchas de las cuestiones que son centrales en nuestra América y que lamentablemente en muchos casos es muy difícil de poner en juego en los medios tradicionales de comunicación. De ahí la creación de este espacio, el espacio del InfoClaxo, que como ustedes saben, cuenta habitualmente con la columna de Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, pero también con María Fernanda Pampín, directora de publicaciones, con Pablo Omaro, director de investigación, pero con cientos de notas que se hicieron a lo largo de todo este tiempo, que dieron la posibilidad de hablar desde temáticas relacionadas con el medio ambiente, con las desigualdades, con los movimientos sociales, pero también con las cuestiones de género, con las cuestiones relacionadas con los feminismos, con los movimientos afro, los movimientos campesinos, los movimientos indígenas. Realmente el abanico que pudimos tener en todo este tiempo fue enorme. Y ya decir que tenemos 130 programas adelante es increíble. Les queremos recomendar, porque ustedes saben que no solamente armamos el InfoClaxo, sino también otro tipo de producciones. Hace muy pocos días, el viernes pasado, estuvo saliendo Claxo por Perú, un programa muy especial para hablar sobre la realidad peruana en un momento de crisis política realmente muy tremenda que está viviendo la sociedad peruana. Bueno, un programa especial con tres invitados e invitadas que estuvieron en vivo con nosotros. Le está yendo muy bien, por cierto. Vale la pena que lo busquen en claxo.tv, también en el YouTube de Claxo. Y si les interesan los contenidos, se suscriben, marcan la campanita y de esa manera se pueden enterar de todas las novedades relacionadas con Claxo, con los contenidos de Claxo también. ¿Qué vamos a tener hoy? Bueno, vamos a ir por diferentes lugares. Tenemos un mensaje de fin de año de la directora ejecutiva de Claxo. También estaremos repasando algunos momentos muy interesantes de esta tercera temporada. El mes de las mujeres, a partir del 8M, mes de las mujeres como todos los años, también tuvimos contenidos muy especiales, vamos a estar presentando eso. También tenemos una entrevista con la actual ministra de Trabajo y Previsión Social de Chile, con Janet Jara Román, que estuvo también con nosotros. También el maestro Enrique Dussel, que estuvo aquí con nosotros y que nos dio la posibilidad de hablar y tener una charla
en profundidad súper, súper valiosa. ¿Quién más? Alexander Maximilian Hilsenbeck Filio, que nos estuvo hablando sobre Brasil y el mapa político, a muy pocos días de la asunción de Lula da Silva, en lo que sin duda será un cambio rotundo de liderazgo político y de conducción política, pero sobre todo de decisiones políticas, de cambio en el mapa de cómo llevar adelante Brasil. También estaremos con Boaventura de Sousa Santos. Estuvo por Argentina, estuvo hablando de nosotros, una charla súper distendida y muy, pero muy valiosa, ya casi con 40 visualizaciones en muy poco tiempo, un fragmento hoy en el Info Claxo. Y también estaremos repasando algo de la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Programón, ¿eh? Programón el día de hoy. Bueno, separamos y ya estamos comenzando con el primer espacio del Info Claxo número 130. Ahora sí, vamos a presentar el primer espacio y tiene que ver con el mensaje de fin de año de la directora ejecutiva de Claxo, de Karina Batiani, que como ustedes saben, miércoles tras miércoles está aquí con nosotros, pero hoy dedica el espacio para poder hacer un balance, un raconto, un repaso a lo largo de lo que fue este 2022. Decíamos, conferencias, asambleas, y en todas las áreas realmente ha sido de muchísimo crecimiento para Claxo. Así que Karina Batiani con este mensaje de fin de año de Claxo 2022. Queridas amigas y queridos amigos de América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo, después de 2 años de grandes restricciones debido a la pandemia del COVID-19, resulta muy alentador mirar para atrás y constatar que este 2022 marcó el regreso a los grandes encuentros y actividades presenciales, los que nos permite fijar la vista para adelante con mayor optimismo de cara a los grandes desafíos que tienen cada vez más las ciencias sociales y las humanidades en nuestra región y en todo el planeta. Nuestra América, un continente dueño de una inmensa biodiversidad, habitado por culturas vibrantes y pueblos solidarios, emerge de la pandemia como un territorio donde las desigualdades se han agudizado, empujando a una crisis social y humanitaria sin precedentes. A nivel político, la región continúa con los vaivenes de los últimos años, con avances y retrocesos, con la llegada de nuevos gobiernos progresistas como Chile y Colombia, a lo que se suma el reciente triunfo de Lula en Brasil, pero también con procesos desestabilizadores que ponen en riesgo la democracia y que tienen un alto costo en vidas humanas, como lo que está viviendo Perú en la actualidad. Todo lo cual obliga a más cooperación, solidaridad y hermandad entre nuestros pueblos. La primera mitad del año tuvo el sello indeleble de la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, del 7 al 10 de junio en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que constituyó la mayor reunión mundial de investigadoras e investigadores, estudiantes y organizaciones sociales, y se reafirmó como verdadera usina de propuestas e iniciativas en pos de la transformación progresista de nuestras sociedades hacia mayor democracia, libertad, justicia e igualdad. En pocas cifras, Claxo 2022 fueron más de 100.000 participantes, de los cuales 15.000 fueron presenciales en las 1.257 actividades implementadas en 32 sedes y 157 salas a cargo de 6.000 conferencistas que participaron de diálogos magistrales, foros, mesas y paneles temáticos, además de talleres, actividades culturales y reuniones de grupos de trabajo. También son de destacar la Feria Internacional del Libro, el Festival de Artes y Cultura Audiovisual Las Tramas de las Desigualdades de Claxo Cine, 200 horas de transmisión en vivo, el estudio de Claxo TV, por donde pasaron decenas de entrevistados y entrevistadas, y un cierre multitudinario en el Zócalo de México con la presencia del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Sin ninguna duda, la Conferencia de México potenció las relaciones con organizaciones hermanas presentes en Claxo 2022, reforzadas a lo largo de todo el año con el regreso de las actividades presenciales,
reforzando el claxo de cercanías. No menos importante para la vida institucional de Claxo, en el año de su 55 aniversario, fueron las asambleas de Claxo, tanto la extraordinaria, que actualizó nuestros estatutos, como la ordinaria, que eligió un nuevo comité directivo plural y representativo de todos nuestros países. Al respecto, no puedo dejar de mencionar el honor que representa para mí que hayan depositado la confianza en mi persona para un nuevo periodo al frente de la Secretaría Ejecutiva de Claxo. Más allá de la novena conferencia, el año 2022 marcó una continuidad con las actividades realizadas en 2021, muchas de ellas posibles en buena medida gracias al apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, ASDI, con quien se firmó un nuevo proyecto llamado Plataformas para el Diálogo Social, que planea 3 años de intenso trabajo. La consolidación de la red Claxo quedó patentada con reuniones con los centros miembros de cada una de las regiones, los nutridos encuentros con coordinadoras y coordinadores de grupos de trabajo y de la red de posgrados. Se potenció la oferta académica en la red de posgrados con nuevas propuestas de especializaciones, cursos internacionales, seminarios intensivos virtuales y convocatorias a becas, entre otros. Los grupos de trabajo de Claxo confirmaron su alto nivel de producción, cerrando el trienio 2019-2022 con destacadas investigaciones y respondiendo masivamente a la nueva convocatoria de GTs para el periodo 2023-2026. Las novedades editoriales siguen marcando la agenda, con más de 200 obras publicadas al año en acceso abierto y gran cantidad de visitas a la biblioteca virtual de Claxo. Además, se cerraron nuevos acuerdos en bibliotecas de organizaciones hermanas. Se siguió impulsando y fortaleciendo el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, el FOLEC. La comunicación de Claxo incrementó su expansión con gran aceptación del público y un fuerte impacto de las redes sociales y el programa semanal en vivo InfoClaxo, que cierra el año con su edición número 130. Se mantuvieron las secciones especiales: Observatorio Social del Coronavirus, Pensar y Actuar desde los Feminismos, Mundo Claxo, Los Centros Miembros se Presentan, Paulo Freire, Educador de América Latina y la revista Tramas y Redes. Se crearon las plataformas para el diálogo social en temáticas y ejes centrales para las ciencias sociales y las humanidades en nuestra región latinoamericana y caribeña. Lo decíamos hace un año y lo reiteramos hoy. Consolidación, crecimiento, proyección hacia el futuro son algunos términos que definen perfectamente el momento actual de nuestro Consejo. Para cerrar esta apretada síntesis de un año muy intenso y productivo, quiero agradecer a los miembros del nuevo comité directivo, a los y las integrantes de los centros miembros y de los grupos de trabajo y a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva por su dedicación en el día a día de nuestro Consejo. Brindo, junto a todas y todos ustedes, por un 2023 de nuevas realizaciones colectivas hacia más democracia, igualdad y justicia. Y continuando en este programa, que como decíamos va a ser una lógica de repaso de algunos de los momentos clave de este 2022, en marzo de este año había un encuentro en el marco del Mes de las Mujeres de Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, con coordinadoras de grupos de trabajo relacionados obviamente con ese mes y en los desafíos de los feminismos rumbo a la novena conferencia latinoamericana y caribeña Claxo 2022. Compartimos una síntesis de la intervención de Alba Carocio, investigadora de estudios feministas y de género, co-coordinadora del grupo de trabajo Feminismos, Resistencias y Emancipación. Bueno, esta era alguna de las cosas que decía en este encuentro especial. Bueno, nuestro grupo siempre ha sido un grupo muy atento a lo político y a lo social. Y bueno, yo diría que estamos efectivamente, como dice Karina, en una encrucijada. Estamos saliendo de una época absolutamente difícil, como ha sido la pandemia, que se montó
sobre una desigualdad estructural muy grande, ¿no? Y de donde las mujeres son femeninamente pobres. Es decir, la feminización de la pobreza en América Latina es una realidad constante, cotidiana. Somos las que estamos en primera línea en los trabajos informales y fuimos muy golpeadas por la pandemia. Primero porque todo el trabajo informal quedó absolutamente desprotegido, las medidas económicas de protección social fueron mínimas, fueron escasas, no tuvieron la cobertura suficiente, hay países que las tuvieron y países que no las tuvieron, y esto golpeó específicamente a las mujeres que tienen que sostener la cotidianidad de los hogares. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las que tenían trabajo fijo, muchas de ellas fueron despedidas. El servicio doméstico sigue siendo la primera fuente de empleo para las mujeres latinoamericanas. Es decir, que todo dibuja un cuadro muy grande de desigualdad con el que estamos ya en la segunda década del siglo XXI. Y ahora viene una situación mundial todavía más peligrosa que con toda seguridad tendrá un impacto en nuestras regiones y, como sabemos, víctimas de la guerra en terreno o económica somos principalmente las mujeres. Entonces yo diría que ese es el gran desafío de los feminismos latinoamericanos, que además siempre han tenido un compromiso social muy grande. Hoy en día los feminismos son una voz importante y audible en nuestra región y, bueno, un desafío es hacer aportes para una salida, bueno, emancipatoria, diríamos, creo que todas estamos de acuerdo en eso. Y en el repaso tuvimos la posibilidad de hablar con una figura decisora de política pública realmente muy, pero muy importante. Estamos hablando de la ministra de Trabajo y Previsión Social del gobierno de Gabriel Boric, de Chile. Janet Jara Román estuvo hablando con nosotros en el InfoClaxo con definiciones de algunos de los principales desafíos de la nueva gestión y de los puntos clave de la reforma de pensiones en Chile, entre muchos otros temas. Así que veamos un fragmento de lo que fue la entrevista con la ministra de Trabajo y Previsión Social de Chile, Janet Jara Román. Hola, un gusto estar con ustedes, además, compañeros y amigos de Claxo y también de mi propio grupo de trabajo ahí en el que participa activamente, así que un gusto estar acá. Ministra, la verdad que entiendo que los desafíos son muy grandes, es un proceso de transformación realmente muy importante y entiendo que las tensiones que hay relacionadas con lo que pueda suceder también son importantes. En principio y solamente como una posibilidad de avanzar sobre la temática, ¿cuáles son un poco los principales desafíos de esta nueva gestión y cuáles son esos primeros lineamientos? Después me interesaría, si es posible, entrar ahí sí más en los ámbitos laborales, en los relacionados con la reforma de pensiones, pero a grandes rasgos, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan esta gestión? Bueno, sin duda estamos en un momento muy importante en Chile donde se instalan posibilidades de transformaciones, junto con además tener que asumir un desafío de, yo diría, iniciar una gestión gubernamental en un país que viene bastante complicado internamente en su convivencia y con temas además socioeconómicos con consecuencias derivadas de la pandemia. Por tanto, tenemos que atender básicamente en dos líneas permanentemente. Por un lado, la contingencia y las ayudas que las familias necesitan para salir de la situación en la que están urgentemente, con una inflación bastante alta para los estándares que ha tenido Chile en el orden macroeconómico, lo cual significa en concreto que el costo de la vida, sobre todo para las familias más vulnerables del país, se ha elevado considerablemente. Y por otro lado, en el eje transformador que nos lleva a hacer un esfuerzo permanente para poder avanzar en los cambios que dentro de los ejes que tú me preguntas, Gustavo, esencialmente tiene la línea de un combate a la desigualdad y a los abusos fundamentales, ¿no? Chile salió de la dictadura militar hace, no sé, 30,
32 años ya, a ver, del 90, claro. Y efectivamente avanzó durante este periodo, durante muchos, digamos, elementos de política pública que confluyeron en una posibilidad de disminuir niveles de pobreza y extrema pobreza. Pero lo que es la desigualdad propiamente tal se ha mantenido y se ha profundizado muchas veces. Entonces, el Estado subsidiario neoliberal en toda su expresión ha dejado esa herencia en la sociedad chilena que hoy día encuentra un minuto, luego de la revuelta popular y del estallido social, un momento en el cual tiene una posibilidad de escribir un nuevo pacto. Ministra, en este camino y en las disputas de poder que iniciábamos esta charla, digo, y hablábamos, digo, entiendo, y usted comentaba, ¿no? Los rastros que quedan de la dictadura, los rastros que quedan, pero que evidentemente no solo se limitan a un cambio de gobierno, sino a transformaciones muy profundas. Específicamente en el ámbito laboral, digo, ¿cómo se proyectan estos cambios, teniendo en cuenta las tensiones que se pueden generar con los sectores que posiblemente siempre estuvieron más acostumbrados a ganar, y lamentablemente con los sectores que en gran cantidad de los años, en todos los países de Latinoamérica, lamentablemente estuvieron siempre acostumbrados a perder? Digo, ¿cómo se manejan esas tensiones cuando hay una desigualdad importante en el poder que tienen y sobre todo la lógica de bueno, cómo pueden presionar, generar diferentes alternativas al momento de cambiar algunas políticas? Sí, hay bastante asimetría de poder en una tasa baja, digamos, y pensar en que un trabajador de forma individual pueda negociar o mejorar sus condiciones en realidad constituye una falacia, digamos. Sabemos que efectivamente el poder negociador de los trabajadores reside precisamente en su capacidad de organizarse. Mira, Gustavo, la legislación laboral y previsional en Chile, la que rige, es la que se impuso en dictadura con algunos cambios que se han ido introduciendo. Hoy día las posibilidades que se abren en términos en particular de reformar el sistema previsional, que a la sazón además se constituye en uno de los pilares del mercado financiero chileno, nos obligan a tener un espacio muy importante en el cual podamos avanzar con un diálogo que sea efectivo. Lo señalo así porque tenemos un parlamento en nuestro país que tiene una representación muy diversa políticamente y muchas de las reformas se tienen que viabilizar evidentemente a través del ámbito legislativo. Por eso estamos impulsando desde la cartera de Trabajo y Previsión Social, ahí está muy bien la foto precisamente, lo que se denomina el diálogo tripartito. El presidente Gabriel Boric ha puesto al centro del gobierno, digamos, cuatro ejes que nos orientan, uno de los cuales es avanzar en trabajo decente. Y el trabajo decente estamos convencidos y convencidos que se construye a partir del diálogo social y el tripartismo. Por eso, tanto en las reformas que hagamos, en lo sustantivo, en la reforma previsional, como en las materias laborales que abordemos, estamos en conjunto con empleadores y trabajadores conversando y buscando espacios de acuerdo que sumen voluntad a los proyectos y que nos permitan a la vez tener una tramitación legislativa que sea más efectiva, como señalaba, porque, como tú contaste, Gustavo, yo formé parte del gobierno de la presidenta Bachelet y ahí también intentamos hacer una reforma previsional, ¿no? De eso ya han pasado 8 años. Luego, durante la derecha, el presidente Piñera intentó hacer una modificación al sistema previsional fortaleciendo las AFP, y lo cual evidentemente tampoco avanzó. Hoy día nosotros tenemos un compromiso en torno a instalar en Chile un sistema de seguridad social que uno podría pensar, a lo mejor desde los otros países que ven esta cápsula, que es evidente que en materia previsional debiera existir, en materia de pensiones me refiero, pero que en Chile en realidad no existe. Desde hace 40 años aquí lo que hay es un seguro individual en materia de pensiones, privado, ejercido a través de la AFP como industrias lucrativas que han hecho de las pensiones un negocio y producir los cambios, sin duda, que no se pudo en la presidenta Bachelet, que en el caso del presidente Piñera tampoco se avanzó, va a requerir sumar voluntades. Y hay una ventana oportunidad, ¿no? Hay una ventana oportunidad porque el estallido social, si bien pone al centro la necesidad de o pone al centro la protesta por el abuso sostenido, digamos, muchas cosas, la ausencia de derechos colectivos, abre a la vez una posibilidad, que es de cómo nos ponemos de acuerdo hacia adelante en la sociedad que construimos. Y en ese ejercicio estamos no solamente como país en el proceso constituyente que está en curso,
y que el 4 de septiembre va a tener su plebiscito a efectos de revisar, digamos, la opinión respecto de ciudadana, el apruebo, el rechazo por la nueva constitución, sino que también en la agenda que el propio gobierno está llevando adelante. Uno de los grandes lujos que tuvimos en el InfoClaxo de este año fue hablar con figuras realmente muy relevantes del ámbito del pensamiento, y uno de ellos, Enrique Dussel. Bueno, esta entrevista exclusiva a pocos días de la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Claxo, el historiador y teólogo Enrique Dussel de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, obviamente profundamente reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política y también la filosofía latinoamericana, y uno de los grandes referentes de la perspectiva decolonial. Bueno, estuvo hablando aquí con nosotros, así que un fragmento de esta entrevista con el maestro Enrique Dussel. Enrique, realmente hay muchos temas para plantear y para pensar en el marco de lo que es el panorama internacional y de lo que está sucediendo en el mundo, un mundo que evidentemente luego de la lógica de la pandemia surgió un tema tremendo que tiene que ver con lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en Ucrania, con una OTAN que decidió ponerse en las puertas de Rusia, y evidentemente ahí, ¿cuál es el panorama geopolítico que se da en el marco de Rusia, de Estados Unidos, de China, e inclusive pensar Europa? Enrique, ¿en qué momento nos encontramos y qué plantea este conflicto bélico que evidentemente vuelve a poner en tensión una zona que posiblemente antes estaba en tensión, pero que nuevamente parece ser que Estados Unidos intenta volver a lógicas del pasado, en la lógica bélica? ¿Cuál es su posicionamiento, Enrique, y su mirada con respecto a este tema? Sí, yo creo que has olvidado decir que esa guerra tiene que ver con Rusia, evidentemente, con la OTAN, Estados Unidos, y también con China, porque apoya a Rusia, y Europa, porque está a la sombra de Estados Unidos, siguiendo un poco las consignas del país hegemónico. Pero América Latina también está involucrado en esa problemática, porque es una problemática geopolítica. Y América Latina, justamente en este momento, está en un debate geopolítico igualmente. La idea tan tradicional del presidente de México de no intervención, que debo decir que viene de gobiernos conservadores y tradicionales en México, de pronto enunciado en un sentido latinoamericano y mundial, suena muy radical, porque no intervención es lo que ha hecho continuamente en América, Estados Unidos, siempre. Gregorio Seltzer tiene un libro sobre las 185 intervenciones de Estados Unidos militar solo en América Latina. Así que decir no intervengan en México es algo muy lejano, desde la guerra con Estados Unidos a la mitad del siglo XIX, donde empezó la rapiña de casi dos terceras partes del territorio mexicano, porque no fue solo una parte de México, sino fue no solo Texas, sino aún el Mississippi, Missouri, la cuenca, era del virreinato de Nueva España, y la corona francesa se la ofreció a la
corona hispana y estos malgastaron esa posibilidad de haber anexado el México moderno. La propia Luisiana, Florida, California, etcétera, todo lo que hoy tres cuartas partes de Estados Unidos pudo haber sido mexicano por intervención del naciente país norteamericano. Entonces, el presidente mexicano, al decir no intervención, está diciendo nos quitaron dos terceras partes de nuestro continente por intervenciones norteamericanas. Y lo que sonaba una expresión muy pacífica en cualquier país del mundo, en México significa una reivindicación fundamental. Y de ahí entonces que tiene autoridad para intervenir. Y con lo cual le quiere decir a Estados Unidos que no intervenga en la próxima cumbre de los presidentes latinoamericanos, proponiendo a quién invita, porque Estados Unidos y la OEA no es la única que debe decidirlo, como lo ha hecho hasta el presente, y deben intervenir los países. Y ya Cuba, Venezuela, habían sido prácticamente en la gran cumbre con Obama aceptados para participar en la próxima cumbre y no se ha realizado. Y la respuesta del presidente de Estados Unidos es que no se los invita porque no son democráticos. Y la pregunta obvia es, ¿quién define qué es la democracia? ¿Ustedes o nosotros? Y aún democracia no puede ser intervenir a otros países y excluirlos de un encuentro. Quiere decir que la cosa está en este momento que arde y es un tema que, claro, cuando tengamos ya la conferencia de Claxo, se habrá dirimido y podríamos discutir sobre ese primer tema. México está, y América Latina va muy involucrado en lo que concluya esa guerra en Ucrania, que por desgracia se está anunciando otra confrontación con Finlandia, que es un país limítrofe con Rusia y al cual Rusia le dice no intervengan en la OTAN o puede haber consecuencias. Y eso lo dice, se lo dijo a Ucrania y la conclusión fue una guerra. No vaya a ser que esté presagiando una nueva guerra. En fin, es un tema muy interesante que vamos a poder discutir. Enrique, en este camino que usted nos viene marcando en relación a lo que está sucediendo en esta guerra en Ucrania, pero el posicionamiento de Estados Unidos, que inclusive, como usted decía, se encarga supuestamente de marcar qué es democrático y qué no, con un historial, digo, que completamente contradictorio a esa supuesta postura que marca con el dedo alzado, pero usted hablaba de una Europa bajo la sombra. ¿En qué lugar está quedando Europa con esta situación en donde inclusive los pocos lineamientos comunes que había con respecto a la guerra de Ucrania parecen haberse desarmado en los últimos días? ¿En qué lugar está quedando Europa en este camino? Y lo vemos en este momento. Alemania no pensaba vender armamentos pesados y por presión norteamericano sobre Europa, que es hoy ya una potencia secundaria, ya ha dejado de ser el centro como en el siglo XIX y buena parte del XX, al fin ha, como nosotros decimos,
aflojado y va a vender armamento pesado, lo cual significa que Europa empieza a inclinarse en la posición dura de la OTAN, y la OTAN no puede ser presentada como un ejemplo de paz, ni tampoco como una institución de el equilibrio internacional, sabiendo que todas las armas que se están consumiendo en gran cantidad en esta guerra la producen grandes empresas de producción de armas, que quizás sea la más poderosa del Estado norteamericano, y al que de alguna manera participan desde Obama, aún Trump y también el actual presidente. Hay una cuestión ahí en que Europa colabora en la producción de armas, y entonces tampoco es inocente su presencia en esa guerra. Pero también demuestra que Estados Unidos va perdiendo poder de convocación universal, porque hay muchas dudas sobre la guerra que está propiciando junto a los rusos, pero en una confrontación que no es la que interesa más a América Latina, porque estamos en otro horizonte. Allá por el 26 de octubre de este año estuvimos hablando con el profesor y doctor en ciencias políticas Alexander Maximilian Hilsenbeck Filio, con quien ahí el 30 de octubre se definía en segunda vuelta el regreso de presidencia de Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva, que derrotó a Jair Bolsonaro en las elecciones. Está asumiendo dentro de 5 días, el 1 de enero de este 2023, y el 26 de octubre hablábamos con Alexander Maximilian Hilsenbeck Filio para que nos dé algunos detalles sobre las implicancias de esta elección que sin lugar a dudas transformó Brasil, pero podríamos decir que sin lugar a dudas también transformó nuestra América. Estamos en comunicación con Alexander Maximilian Hilsenbeck Filio. Él es profesor y doctor en ciencias políticas e investigador del grupo de trabajos de Claxon de Capitalismos y Sociabilidades Emergentes. Alexander, bienvenido al InfoClaxon. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, Gustavo. Estamos todos acá en Brasil bastante aprensivos, ¿no? Con qué será ese domingo. Yo creo que Karina hizo una buenísima análisis, ¿no? Comparto totalmente con su perspectiva de que está en juego en este momento, no solamente para Brasil, pero Latinoamérica y mundo de forma general. Yo gustaría de citar una de las revistas científicas más importantes del mundo, la Nature, que hizo un editorial ahora, ¿no? Hoy, que un segundo mandato de Jair Bolsonaro representaría una amenaza a la ciencia, a la democracia y al medio ambiente. Entonces, que no hay otra opción en Brasil, eso para tanto el país como el mundo, ¿no? Entonces, creo que eso que está en juego hoy en Brasil, mas yo gustaría de pensar, a partir de colocar una otra cuestión también, que es pensar un poco cómo se fue posible, ¿no? Que Jair Bolsonaro llegase al poder y más que eso, tuviese hoy por hoy casi mitad de la población apoyando aún con todo lo que ustedes hablaron sobre la pandemia, sobre la cuestión de la violencia, sobre la peora de los índices económicos en Brasil, ¿no? Peor de las condiciones de vida, cómo volvemos a tener más de 33 millones de personas que están pasando hambre en este momento. Entonces, con un desastre totalmente, aún así, hay una buena parte de la población brasileña que sigue con Jair Bolsonaro, ¿no? Y sigue con un proyecto de una agenda ultraconservadora
que tiene una adherencia muy fuerte en la sociedad brasileña. Y ese presidente, hablamos por acá como bolsonarismo, ¿no? Como expresión mayor aún que simplemente Bolsonaro, que consigue movilizar una base muy amplia, más do que solamente un núcleo reducido de militantes. Entonces, me parece que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la perspectiva antisistémica hoy en Brasil está con la extrema derecha, está con la ultraderecha, ¿no? Con tones, con difusos fascistas. ¿Y qué significa eso, ¿no? Cómo la izquierda en algún momento pierde su capacidad de proyectar un otro mundo, un mundo mejor, emancipado, y cómo es que la extrema derecha consigue agregar para sí las críticas al sistema. Claro, una crítica como una revolta dentro de la orden, no contra la orden, no contra el capitalismo. Por eso me parece que incluso la imposición de una agenda neoliberal extremista necesita de un gobierno autoritario tal cual está pasando ahora en Brasil. Y un segundo mandato de Bolsonaro podría significar algo que no conocemos en esas últimas décadas en Latinoamérica, o por lo menos en Sudamérica, ¿no? Yo pienso acá como lo que se pasa en Hungría, que se puede pasar como la desinstitución de las instituciones brasileñas. Alexander, en este camino que estás diciendo es muy interesante porque ahí la lógica del cambio cultural y en algún punto, como dicen aquí en Argentina, le robaron parte del discurso de las banderas a la izquierda con esta lógica anti, pero enmarcado dentro de, no del anti, porque digo, es completamente conservadora, digo, como si tuviésemos que armar esa ensalada de posicionamientos que consigue tener de apoyos el bolsonarismo. Tenemos parte del evangelismo, tenemos sectores de extrema derecha en el marco de lo político, tenemos algunos sectores de las juventudes que están enmarcados ahí, o algunos sectores que fueron corridos del esquema del sistema. ¿Qué otras cosas están jugando a la hora del apoyo a Jair Bolsonaro? Sí, muy buena pregunta. Me parece que en Brasil estamos viviendo como una fractura, ¿no? De las propias familias, por ejemplo, ¿no? Yo leciono ciencia política y cultura brasileña en una universidad y es muy claro los testimonios, las declaraciones de los estudiantes, como hay una fractura en la propia familia. Me parece que la agenda de costumbres o de la política cultural que ya miramos en Estados Unidos con la disputa con Trump se acerca ahora a Brasil y se aprofundiza. Entonces, tenemos, por un lado, una cuestión que Brasil quizás en poco tiempo se tornará un país mayoritariamente neopentecostal, más que católico. Entonces, ese es un punto muy importante y con centenas de divisiones dentro de este, en ese sentido, y entender mejor qué se pasa con eso. Mas, apesar de tener ahí una agenda de costumbre muy fuerte, tenemos también un otro punto, que en ese año, cuando pensemos en el Congreso Nacional, que fue electo en la primera vuelta, tenemos no tantos pastores, por ejemplo, de esas iglesias como electos, mas tenemos muchos personas que acá hablamos de una coalición que se llamaría Boi, Bala y Biblia, ¿no? Que sería como la parte de los productores rurales, la parte de los militares y la parte de los evangélicos, sobre todo. Y la parte de los electos por como diputados federales, como delegados, generales, coroneles, tenentes, capitanes, sargentos, cabos, sí fue muy grande. Tenemos más de que casi 25 que se fueron electos en este mandato y con un discurso muy conservador, ¿no? De bandido bueno es bandido muerto y trayendo cualquier cosa como fin de los derechos humanos y también una perspectiva de ataque a cualquier cosa que les parezca ser de izquierda, ¿no? Como un revival de un comunismo o de alguna cosa así. Casi como un delirio, pero me parece que hace sentido cuando pensemos que hay en Brasil en curso
una subjetivación neoliberal muy fuerte por la desarticulación de los elementos sociales, ¿no? Desde los elementos del Estado, pero también en ese sentido las personas se agarran a lo más ínfimo, a lo menor, que sería la familia. Entonces, si viene con un discurso muy fuerte de Bolsonaro como protección a la familia, como una perspectiva casi hobbesiana de una guerra de todos contra todos, de ahí lo otro que es diferente de ti le aparece como un enemigo, ¿no? Que está siendo ayudado por el Estado o alguna cosa de esa manera. Hace una separación en la sociedad. Entonces, tenemos en Brasil un problema que aún, ¿no? Esperamos, todas las encuestas actuales muestran que Lula ganará las elecciones en domingo con 5 o 6 puntos de ventaja, ¿no? Esperamos que así sea, que estén correctas las pesquisas, pero aún así tenemos un país dividido y que será muy difícil la gobernabilidad. Entonces tenemos 4 años para que los sectores más progresistas, desde izquierda a centro-derecha, sean capaces de reconstruir ese tejido social. Porque solamente para terminar, me parece que una cosa muy importante, en Brasil lo que pasó es que la extrema-derecha fue siendo normalizada en el transcurso de los años. Y el PSDB, que era el partido de la socialdemocracia brasileña, que era más de centro-derecha, ¿no? Que implementaba las políticas neoliberales en país, se fue como rompiendo un pacto de gobernabilidad cuando pasa a apoyar el golpe en Dilma Rousseff y la prisión de Lula, ¿no? Entonces, en ese sentido, se pensó que se podría controlar ese extremismo, pero lo que pasó es que fueron engolidos, la extrema derecha hoy engolió completamente lo que era la derecha. Entonces, aquellos que no están muy próximos a la izquierda están automáticamente direccionándose a una extrema derecha muy violenta, muy peligrosa. Uno de los grandes encuentros del 2022 fue la posibilidad de los encuentros presenciales. Pasar de esas lógicas de la virtualidad a poder recibir gente en la Casa de Claxo, y uno de esos grandes maestros y líder de movimiento social es Ailton Krenak, premio latinoamericano y caribeño de ciencias sociales en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña en junio en Ciudad de México. Ailton Krenak, filósofo, escritor, ecologista, integrante del movimiento indígena brasileño, visitó la sede de Claxo, estuvo aquí con nosotros y aquí fue entrevistado para Claxo TV en una entrevista, créanme, muy interesante por lo que dice, por cómo profundiza y por esa mirada sobre la madre tierra que tiene Ailton Krenak, que estuvo aquí con nosotros y que también fue parte de este InfoClaxo 2022. Buen día y mucho obrigado por la visita aquí en Claxo, es muy especial y me pareció un buen momento para comenzar. ¿Podemos viajar cuando era niño, cuando era chico, cuando era pequeñito, esos primeros años de vida? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos? Tal vez a partir de 4, 5 años. Por ese tiempo, menino de 5 años, mi grupo familiar ya experimentaba deslocamientos. Se habían sacado de los lugares donde vivían. Sí. Y se movía de un sitio a otro, retornando numa região que estava sendo ocupada a partir da década de 30. 30, 40, 50, eu nasci em 50. Então, até o final da década de 50, ainda era um território ainda em processo de reconfiguração. Foi nessa região do Brasil que entrou a siderurgia. A siderúrgica mais interessante que se estabeleceu nessa região foi no Rio Doce. A extração de minério, a implantação de uma grande malha ferroviária
para escoar minério, alterou profundamente a situação da população ribeirinha. E o território Krenak fica na margem esquerda do rio, porque a margem direita foi ocupada para passar a estrada de ferro. Então, nós fomos removidos para o outro lado do rio. Essa alternância, essas movimentações, elas estavam presentes na minha infância, na década de 50. E eu tenho lembrança da entrada brutal do que a gente chama de fronteira econômica em cima do nosso território, alterando as nossas vidas para sempre. Pero concretamente, de um momento para outro, começaram a ocupar terras que eram as terras de vocês, as que viviam desde sempre. Sim. Quantas gerações hace que viviam em essas terras? Os arqueólogos e antropólogos, com os estudos que eles fazem desse sítio, eles encontram inscrições rupestres de 1.700 anos. Lá tem inscrição rupestre, tem desenhos, tem cavernas, que os registros da nossa presença é 1.700 anos para lá. Mas não vem ao caso, porque o Brasil inteiro foi invadido. Né? Nós não fomos os únicos. Aquilo tudo ao nosso redor. Né? Outras paisagens também, a Mata Atlântica, tudo. Essa invasão é continuada. Por isso que ela vai estabelecendo novas fronteiras. A nova fronteira mineral, agrícola e mineral, e depois pecuária, entrou na nossa região na década de 20 do século passado, completa 100 anos agora. Com essa gradual ocupação do território, eles chegaram ao limite de matar uma bacia hidrográfica inteira, que é o Rio Doce. A mineração que ocupou essa região se estabeleceu na parte das serras altas e lá em cima, na atividade constante de mineração industrial, eles estabeleceram barragens para conter os resíduos. Era como um espaço de água que tinha os resíduos. Sim. Que generava essa indústria. Sim. E por 40 anos, essa barragem foi recebendo material tóxico. Um dia, essa barragem se rompeu e cerca de 40 milhões de toneladas de lama tóxica desceu na bacia do rio, empurrando a água e instituindo outra camada de lama. Esse material tóxico cobriu 600 quilômetros do rio. Isso, inclusive, matou gente? Sim, matou gente, matou peixe, matou animais, matou vegetação, devastou. Tem imagem ativa, né, de televisão, de jornal, que mostra. É uma imagem muito feia, parece um evento assim de destruição global, porque ele desceu arrebentando tudo no vale. Ele pegou o vale, foi varrendo tudo. A nossa aldeia foi devastada por essa lama. E Ailton, podemos pensar então? Até hoje, a lama está lá. Está aí? Sim, e a comunidade é suprida com água por caminhão que percorre 170 quilômetros de estrada até levar a água lá. Busca de uma outra bacia hidrográfica, porque aquela bacia hidrográfica está inviabilizada nos próximas décadas. Y qué programa especial para cerrar el año en el Infoclaxo, que también tener a Boaventura de Sousa Santos en su paso por la Argentina y Uruguay en noviembre de este año. El reconocido académico portugués Boaventura de Sousa Santos visitó también la sede aquí del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y estuvo en diálogo con nosotros, y la verdad que hicimos un recorrido por la vuelta de Lula da Silva en Brasil, Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro
nuestro, con Francia Márquez en Colombia, pero también hablamos del conflicto bélico en Europa. Bueno, hablamos de varias cuestiones más que créanme que valen la pena. Esto es solo un fragmento. Si les interesa, pueden ver también la nota que ya tiene más de 40.000 visualizaciones solo en YouTube. Boaventura de Sousa Santos estuvo aquí también en el InfoClaxo 2022. Quizás estamos en un nuevo ciclo, pero hay que definir bien cuáles son las características del ciclo y en qué contexto ocurre, ¿no? Porque es muy distinto del primero, digamos, oleada progresista de la América Latina. Y los diferentes países obviamente tienen diferencias. Yo pienso que en general en el mundo y también en la América Latina nosotros estamos en un ciclo global muy conservador en general, que tiene contradicciones, el desarrollo del capitalismo es desigual, es combinado, pero tiene realmente algunas características, que es el hecho que el neoliberalismo que nos ha golpeado de alguna manera las políticas sociales y las políticas de bienestar de las clases populares, durante mucho tiempo fue su ataque a las políticas sociales, a los derechos sociales, de los trabajadores, de la educación pública, de la salud pública, pero últimamente, sobre todo después de la pandemia, parece que cada vez más no es simplemente el ataque a los derechos sociales, sino un ataque a los derechos cívicos y políticos. Es la extrema derecha. La extrema derecha para mí es una manifestación de la agresividad del neoliberalismo en contra de toda la sociedad democrática del mundo, de hecho, porque es un modelo global. Tú lo ves de alguna manera en India, como tú lo ves en Europa hoy en día, en varios países, en el Reino Unido, en España, en Italia, en Francia, en Suecia. Y obviamente lo ves también en el continente, desde los Estados Unidos hasta aquí. Y claro que este es un ciclo histórico, digamos, que de alguna manera en el continente tiene características especiales, específicas, porque realmente en este momento es un ciclo, dentro de este ciclo global conservador, hay muchas contradicciones y realmente casi en contraciclo. Fue la primera oleada, digamos así, de 1998 de alguna manera con Chávez y después siguió todo eso hasta mediados de la década pasada, ¿no? Y eso fue realmente un ciclo progresista bastante fuerte, de inclusión social bastante grande en algunos países y ha producido una reacción enorme de las élites. Habemos visto cómo intentaron de inmediato en Bolivia, por ejemplo, hacerlo. No lograron por mucho tiempo, pero intentaron con gran agresividad, incluso con golpe en contra de Evo Morales. Intentaron también en los países como el Ecuador, que había sido también un país, y de una manera brutal, digamos así, al elegir un banquero, Guillermo Lasso. Y por eso fue una resistencia. Y de alguna manera ese ciclo conservador de la reacción de las élites está todavía vivo en el continente, pero ya está con contradicciones. El país que las muestra mejor es Chile, de alguna manera, porque tenemos todo un estallido social que viene de lejos, pero sobre todo en 2019, cuando las mujeres tienen un papel fundamental en los jóvenes, que finalmente logra unir sus luchas y articular sus luchas con los mapuches, que no se realizaba antes, y eso va a llevar a una asamblea constituyente muy importante y a una constitución, un proyecto muy novedoso, de la cual yo hice parte como consultor para los temas de plurinacionalidad y pluralismo jurídico. Y fue muy importante eso, ¿no? Pero, como tú has visto, el plebiscito ha fracasado, mismo si Boric estaba en el gobierno, o sea, aquí las élites reaccionaron, no pudieron reaccionar en el periodo de la asamblea, era una asamblea bastante progresista, pero lograron hacerlo de inmediato y trabar, digamos así, ¿no? Otros países que habían quedado fuera de la ola progresista, como Colombia, por ejemplo, finalmente logró de una manera maravillosa interrumpir las élites en un contexto que también, como digo, es un contexto conservador general,
pero con una gran victoria y con gran apoyo popular. Y también aquí todo empezó con estallidos sociales de 2018, 2019, en uno he conocido muy de cerca porque estamos acabando de publicar un libro sobre Cali, sobre el estallido social de Cali, con activistas de los puertos de resistencia y realmente con una agenda que es una agenda nueva dentro del continente. Es una agenda feminista, es una agenda ecológica. Y eso realmente muestra que cuando Colombia entra en la oleada progresista, ha sido de una manera distinta. Y elige la segunda mujer negra como vicepresidenta. La primera había sido de Nicaragua. Pero con una gran novedad, que es una mujer que viene de los movimientos sociales, obrera, cuidadora, empleada doméstica, minera, etc., y que surge con una gran dirigente social. Y donde los jóvenes, segundo, o sea, una agenda feminista, una agenda joven y una agenda ecologista. El discurso de Gustavo Petro, para mí, es de los mejores discursos alguna vez hablados, dichos en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, y para mi juicio, después de los de Che Guevara, en los 60, son los más interesantes, ¿no? Y es una defensa de la Amazonía, de la ecología, etc. De una manera muy contundente y muy linda, que todos los líderes deberían leer, ¿no? No es por ser amigo de Gustavo de Francia, es porque objetivamente es muy bueno. Entonces, ahí tenemos realmente un intento de hacer algo que no está totalmente coincidente con la primera oleada. Muestra un intento distinto, ¿no? Y es por eso que Gustavo, antes de las elecciones, va a decir, mira, para mí ya no es tan importante la política de izquierda o de derecha, es política de vida o de muerte. Yo quiero una política de vida y no una política de muerte. Para mí es lo mismo, porque para mí la derecha es política de muerte, izquierda es política de vida, pero es una manera distinta de hablar. O sea, la narrativa, la retórica política cambió un poco, ¿no? No es lo que pasa en Bolivia, porque es una cierta continuidad del MAS. Y tenemos ahora este movimiento novedoso de Brasil, y espero que Argentina se vaya a juntar también. Hay que no olvidar que tal vez lo primero, porque más importante, nos olvidamos casi siempre de la América Central, es el hecho de Ximena Zelaya en Honduras, la mujer de Manuel Zelaya, llegó a la presidencia. Y esto también es muy importante porque fue el primer golpe de los Estados Unidos en contra a las democracias latinoamericanas, fue exactamente en 2009 lo de Honduras, ¿no? Entonces me parece que estamos entrando en un ciclo que es un ciclo que tiene, vemos en algunas partes una novedad muy grande, por ejemplo Colombia trae, Brasil es otra cosa porque Brasil está dentro de este ciclo conservador global, es todavía más fuerte porque tiene una extrema derecha religiosa y secular muy fuerte y que sigue reaccionando a todas las conquistas de los primeros años del siglo XXI. Por eso fue siempre muy difícil para Lula y este tipo. Es una cosa histórica. No habíamos nunca visto en el mundo que un líder político que estuvo preso injustamente durante 582 días logra volver a la presidencia de la República, un hombre notable, una figura histórica que realmente el mundo hoy admira. Por eso ya está en Egipto por estos días, mismo que no es todavía presidente, toda la gente lo considera en el mundo ya el presidente de Brasil. Entonces, eso también es otra cosa totalmente nueva, que es reconocerse mundialmente todos estos avances de América Latina. Claro que en Chile los problemas son distintos, tienes un Boric que no tiene una gran experiencia, digamos, de gobernar y que realmente no le fue muy bien en la primera parte y de alguna manera la derrota del plebiscito está relacionada, pero hay relacionado a un otro factor que te quería mencionar, que es la fuerza de la extrema derecha, ¿no? La red Atlas, que es una red de extrema derecha que viene de los Estados Unidos y que de hecho ha sido dirigida por un argentino durante 17 años, tiene una influencia enorme en las redes sociales en intentar derrotar este proyecto de este plebiscito de proyecto de nueva constitución. Y han dicho que van a estar activos en Argentina, que van a estar activos en Brasil. Y realmente habíamos visto que en Brasil no ha sido fácil para Lula,
porque además cuando las encuestas decían del primer turno que ganaría, ganó las elecciones pero no con la mayoría absoluta, con 7 millones, 6 millones, entre 6 y 7 millones de diferencia y termina con 2 millones, ¿no? Entonces hay la agresividad de la derecha y por eso te digo que esta oleada que tiene, que es realmente progresista y que el continente está de nuevo a dar una luz al mundo, lo hace de una manera muy difícil porque es donde es el laboratorio de la extrema derecha hoy en día en el mundo. Obviamente que la extrema derecha tiene un objetivo principal, que es llevar Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pero las elecciones de Brasil fueron las primarias de las elecciones de los Estados Unidos, porque se ganaba Bolsonaro y era un impulso enorme para Trump. Entonces estamos aquí en ese contexto que es más complicado, digamos, que no debería repetir los errores de la primera oleada, sobre todo porque el contexto internacional, sobre todo las commodities, es totalmente distinto, porque usted ve la raíz de los éxitos de la primera oleada y basta ver que estos gobiernos de la primera oleada llegaron al poder cuando China era el gran parcero de los Estados Unidos y ahora llegan a la segunda oleada cuando China es el gran rival de los Estados Unidos. Este es definitivo para cambiar las condiciones. Y realmente uno de los ejes centrales de Claxo tuvo que ver con la novena conferencia y Claxo TV formó parte con un gran espacio de transmisión que tuvo más de 25 horas de transmisión, aparte de la multiplicidad de canales en simultáneo que salieron al aire mostrando foros, paneles, pero ahí con entrevistas específicas, con material en vivo, con picos realmente de audiencia muy, pero muy valiosos desde el lugar, en lo que fue esa feria del libro que se generó en el espacio del UNAM. Bueno, vale la pena que veamos este compiladito, aunque sea para revivir algunos de esos momentos clave de lo que fue esta novena conferencia latinoamericana y caribeña. Todas las feministas debemos estar impulsando y ayudándonos entre nosotras. Recuperar aquella vieja consigna feminista de lo personal es político y efectivamente mostrar esa dimensión política de la vida cotidiana. No debemos guetificar las cuestiones de género, sí debemos unirnos, encontrar caminos propios de la historia de las mujeres, recuperar la política doméstica. Por un lado veo grandes avances, pero por otro lado encontrar todavía grandes nudos que uno se pregunta cómo a esta altura, en pleno siglo XXI, seguimos con los niveles de violencia de género, seguimos con temas vinculados a los derechos sexuales y reproductivos que no están resueltos. Una mujer cada dos horas en América Latina y el Caribe es víctima de un femicidio. En Centroamérica vivimos una de las regiones del mundo más violenta para las mujeres, con las tasas de femicidio más altas del mundo en algunos de los países. Gente empobrecida, gente racializada, son mujeres cabezas de familia, las que todos los días pierden sus hijos, las que son asesinadas. Tratamos de hacer una fuerte defensa de los derechos de, por supuesto, de todas las mujeres, de las mujeres organizadas, pero especialmente las defensoras, porque en América Latina es una región donde están particularmente en riesgo por la defensa de sus derechos. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.
Yo creo que un 50% de las familias en Colombia son familias que se componen solo por las mujeres, por las mamás que les toca asumir la responsabilidad de mantener a los hijos, de sostenerlos, porque los hombres no asumen esa responsabilidad. Nosotras las mujeres en la sociedad machista somos las que tienen la responsabilidad de cuidarlos, o sea, de estar con las personas. Los cuidados nos estallaron a cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, pero del lado de la política pública no ha habido ninguna respuesta. Igualdad de salario entre hombres y mujeres por igual trabajo, por igual profesión, por igual en las mismas situaciones. Una brecha salarial quiere decir que cuando los hombres ganan 100 unidades en algunos países, las mujeres ganan 70. ¡Señor! ¡Señora! ¡No sea indiferente! ¡Se mata la travesti en la cara de la gente! ¿Podemos pensar desde la disidencia sexual? ¿Nos permite un sistema de producción de conocimiento y de cultura pensar desde la disidencia sexual? Tenemos desafíos respecto de los avances conservadores y de los obstáculos y las barreras persistentes para las mujeres y otras diversidades sexuales en el acceso a la justicia. La presencia de los feminismos negros, de los feminismos indígenas, de los feminismos trans, yo creo de que es de una riqueza enorme, ¿no? Y es una riqueza que trae conflicto. Y el conflicto siempre nos ha hecho avanzar. La realidad de las mujeres en República Dominicana, las mujeres, las niñas, durante años se ha agravado. Al 2020 la mortalidad materna había aumentado un 20%, a este año estamos en un 41%. Se estima que entre 5 y 10 mil mujeres pierden la vida al año por abortos clandestinos en esta región. 760 mil mujeres reciben tratamiento por complicaciones de abortos inseguros y muchas de ellas mueren, representando la segunda causa de mortalidad materna. Las olas del feminismo son como las olas del mar, ¿no? Que van, que vienen, que se mezclan. En ese movimiento de las olas hay causas que están desde hace 50 años, hay causas nuevas, hay posiciones muy mezcladas. Yo estoy encantada con el activismo masivo de las chicas. Até hoje eu continuo imaginando, sonhando como seria uma nova sociedade com um novo homem e uma nova mulher. En estos años se ha avanzado mucho en materia de derechos y visibilización. Conquistamos las calles y denunciamos la sistemática violencia ejercida contra mujeres, niñas y disidencias. Cantidad de cosas que avanzamos las pueden borrar de un plumazo. Pero yo creo que hay hoy en el cuerpo de muchas mujeres que cambiamos y ese cambio no tiene marcha atrás. Hago votos para que todos los feminismos de todos los colores se abracen detrás de las mismas causas. Y así estamos cerrando este InfoClaxo muy, pero muy especial. Ustedes lo vivieron, nos acompañamos mutuamente en todos estos momentos, en muchos casos muy turbulentos en el ámbito de la realidad de nuestra América, con sus luces y sombras, con sus situaciones muy particulares vividas, porque evidentemente en ese panorama tenemos que hablar del triunfo de Petro y Francia Márquez, tenemos que hablar del triunfo de Lula da Silva, pero también con situaciones muy, pero muy complejas que se dieron en esos territorios, en las lógicas de las campañas políticas, con la intención de bloquear algunos cambios, algunas modificaciones que se daban, pero también con un Perú que nos genera muchísima preocupación en el marco de su crisis política y muchísimas otras cosas más que estuvimos planteando desde aquí, desde el InfoClaxo, y que sin lugar a dudas lo volveremos a hacer el próximo año, el 2023, cuando en febrero nos volvamos a encontrar.
encontrar, porque ahí tendremos una nueva temporada del InfoClaxo con muchas cuestiones renovadas de espacios dentro del programa y obviamente agradeciéndoles enormemente porque este programa no se hace si ustedes no están del otro lado. Así que gracias por sumarse, gracias por compartir, por participar como lo han hecho en el programa del día de hoy, pero como lo hacen habitualmente en cada uno de los programas y en cada uno de los espacios de Claxo que se hablen a la difusión a través de Claxo TV. Y este programa no se hace solo, sino gracias a la enorme red de centros, redes e integrantes de Claxo, pero evidentemente también al gran trabajo de la Secretaría Ejecutiva y en particular al equipo de comunicación. Y ahí Guido Fontán, Eric Domerc, Noelia Crossi, Ángel Dávila, Sebastián Higa, Marcelo Giardino, Cristian Iturricha, Alejandro González y Pablo Oliveira, nuestra responsable del InfoClaxo en portugués. Un equipo que ha trabajado enormemente para llevar adelante estas producciones y muchas más en el marco de Claxo TV, en el marco de una programación que tiene de todo y que vale la pena. Entren a Claxo TV porque tiene de todo, desde documentales hasta entrevistas y muchísimos materiales. Son horas y horas para entretenerse, pero también para adentrarse en el conocimiento y en el pensamiento crítico. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de poquito. Tendremos un receso para descansar, recargar energías, reformular algunas cuestiones, pero sobre todo venir con todas las pilas para febrero del 2023 para una nueva temporada del InfoClaxo. Nosotros cerramos y nos volvemos a encontrar en un mes cuando volvamos a abrir el espacio de Claxo TV, el espacio del InfoClaxo, para seguir pensando nuestra América. Mi nombre es Gustavo Lema y les agradezco enormemente por haber estado aquí junto a nosotros y acompañarnos miércoles tras miércoles. Un gran abrazo y hasta la próxima cuando nos volvamos a encontrar en InfoClaxo. Chau, gracias.